Doncs prop de 800 aspirants s'enfronten des d'ara fins al juliol a 4 proves eliminatòries per aconseguir una de les 100 places que hi ha a ser notària, notaria, no? Clar, això d'avui a juliol, l'esforç és força, força important, no? Bé, parlem precisament amb un aspirant a notària, es diu Brenda, Brenda Muro, la tenim al telèfon. Brenda, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Gracias. Oye, poca broma, ¿no? Estamos hablando de cosas que no parecen fáciles. Primero, explícanos tu día a día mientras te preparas. ¿Cómo te preparas? Bueno, para decirte cómo me preparo, hay dos momentos que creo que son muy distintos. Es cuando hay convocatoria y cuando no hay convocatoria. Porque yo, por ejemplo, llevo ya, va a ser 8 años que llevo preparando, y sí que es verdad que no es lo mismo el ritmo que tienes, he tenido a lo largo de estos 8 años, como los meses concretos desde que sale la convocatoria. ¿Sabes? Cuando, yo qué sé, 6 meses antes de que salga la fecha y durante todo el proceso de oposición, que dura casi que un año, bueno, un poco menos, 8 meses o así, pues bueno, estás a tope. A ver, perdona, es que me has dado un dato ahí que me has dejado un poco frío. ¿8 años preparándote? Pero ¿te habrás presentado otras veces? ¿Es la primera vez que te presentas? ¿O son 8 años para presentarte ahora? No, son la convocatoria es cada 2 años. De acuerdo. Cada 2 años sale y tú te preparas, pero vamos, yo creo que compañeros y tal que hayan pasado con menos de 4 o 5 años, muy poquitos, que los hay, los hay. Hay gente muy crack que está muy preparada, que bueno, que se enfrasca a tope con esto y que y que acaban de antes, pero yo creo que la media, no sé ahora la última media dónde estará, pero yo creo que son 7-8 años, más o menos. ¿Y tú te habías presentado ya alguna vez? Sí, en las anteriores, que fueron en Madrid, yo ya pasé el primero, pero me tumbaron en el segundo. O sea, que ahora, digamos, vas con cierta experiencia de lo que te puedes encontrar, ¿no? Ajá, ajá. Sí, eso sí. ¿Cuántas horas dedicas a prepararte al día o a la semana? Ahora mismo, 10. ¿10 horas ahora al día? Mismo, que, sí. Y 10 horas efectivas, quiero decirte. 10 horas, bueno, es que en realidad solo vives para esto. Te tienes que acostar temprano porque te levantas a las 7 y ya tienes que ponerte a estudiar. Tienes que comer pues ligero para que no te dé morriña y poder seguir estudiando. Es como que todo, te repito, ahora en convocatoria, así que es verdad que hace un año pues estaba un poco más relajada y a lo mejor en vez de 10, pues con 7 horitas y un poquito más relajada ya más o menos me cundía, pero bueno, ahora es que estás a todo lo que te da el cuerpo, literalmente. Claro, pero eso es difícil, ¿no? ¿Cómo consigues aislarte emocionalmente? Porque claro, durante tanto tiempo hay cosas que pasan y inevitablemente puede afectarte de una manera y otra, ¿no? Total, y de hecho siempre decimos que los que pasan esta posición o los que se la sacan en menos tiempo no es porque sean particularmente brillantes, que también, es porque tienen la capacidad de aislarse emocionalmente de todo el entorno y seguir estudiando a pesar de pues lo que pasa afuera, porque bueno, que es brutal, a nivel psicológico es muy heavy. ¿Por qué tan heavy? ¿A ti te ha pasado algo que has tenido que hacer para aislarte o cómo consigues aislarte emocionalmente? Pues la verdad que no lo sé, no te sé contestar. Yo creo que al final te das cuenta de que es que esto te requiere tanta concentración que sencillamente deja de importarte lo demás. Yo me acuerdo que falleció mi padre, yo en convocatoria falleció mi padre. Y era como, bueno, pues o sigo o porque como le tenga que dedicar al duelo todas las horas que se necesita, no, es que no llego. Ostras. Entonces, bueno, te vas entendiendo que lo demás es secundario y que tú tienes que hacer lo que tienes que hacer. Es una especie de disociación emocional, fuerte, ¿no? ¿No? Una cosa... Suena fatal, ¿no? No. Ya, suena horrible desde fuera. No. En el fondo no es una mala decisión. En el fondo la vida sigue y el duelo se tiene que pasar como se tiene que pasar. Y hay que pensar también qué hubiera querido tu padre en ese momento, ¿no? Y supongo que lo que hubiera querido es que hubieras querido. Claro, final, hay un duelo y dices, ostras. Pero hay que ser muy fuerte, ¿no? Cuando te pasa una cosa así. Yo creo que... Bueno, ya te digo, yo no creo que es fuerte. Yo creo que es sencillamente como... autista, no sé exactamente el autismo en qué límites estaríamos, pero como es que no... Aislarte no es en este fuerte, caso. Es sencillamente, sí, yo lo llamo, yo digo que somos un poco psicópatas, me da igual,
Ya, ya. Me da igual. Es como, mira, yo esto lo asemejo a una amiga mía que acaba de tener un bebé, por ejemplo, ¿sí? Que cuando son mamis las, como cuando somos mamis las mujeres, mi amiga me decía, es que cuando tienes un bebé te importa todo tan poco, porque es como que te aíslas y ya solo eres madre, ¿entiendes? Es un poco lo de tu hijo en la oposición, para que más o menos te puedas hacer una idea. Hombre, las oposiciones son muy largas en el tiempo, son duras, muy duras. Y yo supongo que en soledad, por mucho que digas, eso no se puede afrontar. Algún tipo de apoyo hay que tener, ¿no? Emocional. No, hombre, claro, familiar, apoyo. Bueno, es que si no tienes apoyo familiar, o sea, no tienes medios. Este sería, o sea, no tiene, o sea, sería tu principal apoyo. Sí, sí. Sí, claro, claro. Bueno, que, o sea, ten en cuenta que necesitas un sitio donde estudiar que sea medianamente tranquilo. No puedes ir a ninguna biblioteca pública o algo por el estilo, porque ¿qué biblioteca pública abre a las 7 de la mañana, sábado, domingo, festivos? Necesitamos cantar los temas, necesitamos exponerlo verbalmente. Necesitas estar hablando mientras estudias. ¿Qué sitio tienes tú para...? No, ¿y tú sin familia y sin... ¿Se lo cantas a alguien? ¿Se lo recitas a alguien? Bueno, normalmente en estas oposiciones, una vez a la semana tienes a un notario, que ya es notario, quiero decir, y le expones los temas que él te pregunte. Y bueno, pues corregís exposición, corregís a nivel de contenido, pues si hay alguna modificación de la ley, yo qué sé, cualquier cosa que él te quiera aportar al tema. Brenda, ¿y cómo lo llevas? ¿Cómo lo llevo? Bueno, esto no se puede llevar bien, quiero decir. Yo a lo mejor sí que siento que soy un poco histérica en este sentido, de que yo lo llevo todo bastante bien o no me siento segura. Tal vez un poquito a nivel excesivo en mi persona, pero yo creo que aunque lleves 20 años preparando, nos piden tantos temas, tantas leyes, un conocimiento tan extenso que tú la sensación de ir bien no la tienes nunca. Por eso nos pasa mucho que normalmente los aspirantes a este tipo de exámenes venimos de la facultad, que pues sacamos buenas notas, que vemos que un reconocimiento, ¿no? De que vales, de qué tal, y aquí no lo tienes eso. Aquí te sientes estúpida todo el día, a todas horas. Oh, caray. Expones una cosa y te dice el preparador, sí, pero ten en cuenta que eso, que es como, jope, ¿y dónde lo pone? Bueno, no es que lo ponga, es que esto se... O sea, son conceptos que se requiere muchos años, que se requiere a veces un conocimiento hasta práctico que tú realmente estudiando no lo puedes tener. Pues, oye, Brenda, solo me queda desearte mucha suerte y que haya frutos en el esfuerzo, ¿eh? Oye, gracias por esta charla y por habernos explicado tu situación. Muchas gracias a vosotros.